contento de visitar al intendente de la capital, Emilio Baistrocchi, junto al director del IPB, Marcelo Yornet. Primero visitando esta obra, el ecoparque, que acá en Capital ya empezó, con esfuerzo municipal. Y nosotros venimos con Marcelo a sumar un granito de arena más, porque después de esa medianera, en ese terreno que es provincial, construir 124 viviendas, que va a venir a complementar el desarrollo urbano, fundamentalmente, de este sector de la ciudad, que obviamente el intendente lo ha priorizado y nosotros queremos colaborar para que eso sea así. Desarrollar un municipio es esto, ¿no? Nosotros dimos hace ya algún tiempo ley de coparticipación y les permite a los intendentes diagramar con su comunidad, con sus vecinos, hacia dónde van las expectativas, los sueños, las necesidades de la comunidad y obviamente, producto del presupuesto, empezar a ejecutarlo. Obvio, eso es por administración, de lo que le corresponden también al intendente, digo en este caso Emilio, por coparticipación, pero después hay gestiones que el intendente va desarrollando en provincia, en nación, que suman a todo esto. Él nos planteó la posibilidad de construir estas viviendas, estos monobloques van a ir en el costado. Bueno, me parece que es una manera también de algo que nosotros hemos priorizado y mucho en la gestión, que es la construcción de viviendas. Llevamos 15.000 viviendas entregadas en 7 años. Hay 6.000 viviendas más en construcción hoy, en este momento, en todo el territorio provincial. Y la capital ya tiene 4 o 5 complejos habitacionales en construcción. Queremos sumar uno más. Todo es muy bueno. Vamos a inaugurar hospitales. Digo, el 28 de abril inauguramos el hospital de San Roque en Hachal. Hemos entregado ya 4 o 5 hospitales anteriores. Pero la construcción de viviendas es lo que más solicita la sociedad, pero también para el gobierno lo que más empleo genera. Hay un trabajo ya importante, estamos con un 44% de avance de obra. Hay que recordar que esto es una obra que tiene un plazo de duración de un año, que inició el 21 de septiembre pasado. Ustedes nos estuvieron acompañando, un día de la primera muy fresco que nos tocó, y está previsto inaugurarlo el 21 de septiembre de este año. Este es el antiguo matadero municipal, que luego, cuando dejó de funcionar, se convirtió en un depósito de chatarra. De acá se han sacado más de 300 autos que estaban radiados por la Policía Federal, por los juzgados de falta, más motos, más autos en estado de abandono. Se ha hecho un gran movimiento de tierra, más de 1.200 camiones. Teníamos el suelo muy degradado y lo hemos tenido que preparar para parquizarlo. Ya ven cómo se comienza a armar toda la infraestructura civil. Y si bien hoy viene desarrollado eso, no va a ser un lugar que tenga grandes construcciones en su primera etapa, sino que es riego por aspersión, parquizado, playones, skatepark, anfiteatro, y pretendemos seguir al ritmo que seguimos para inaugurarla en tiempo y forma. Toda la parte más trabajosa, que era el movimiento de suelo, hacer los dos pozos que van a nutrir al ecoparque, digo, todo eso ya está hecho, todo lo que era demolición de los galpones, de las salas de bomba, de todo lo que funcionaba acá, esa gran parte ya se ha hecho. Hoy se comienza con todo lo que estás viendo de la obra civil de los playones y después viene todo lo que es el verde y el riego por aspersión.